acabamos de hacer en un ratito con estas cosas y funcionó bastante bien. Lo vamos a probar hoy día, le vamos a dar un test. El Dani tiene uno muy parecido. Preséntanos tu casco, Dani. Un casco Neil, de hecho el mismo que tenés. El mismo que el mío. Sí, y le hice el... este adaptador, pero me quedó horrible viendo lo que hizo Germán. Pasé las dos amarras plásticas por la malla y utilicé las jotas. No desarmé las jotas, el Germán desarmó las jotas. Y eso me quedó así. Quedó bueno, quedó firme. Y el casco de Rodrigo es el unicornio. Cáchense esta va. No sabíamos si ponerlo ahí o ponerlo así. ¿Cómo te vería andando así, Rodrigo? ¿Este, te lo trajiste de AliExpress? Sí. Ah, si quieren ver este producto pueden ver un link en la descripción. Esta montura lo que hace es que... Permiso, cabros. Lo que hace esa montura es que cuando uno ocupa la cámara debajo de la visera o en el casco, la cámara queda muy alta. Y cuando está grabando sendero, en estricto rigor al final, cuando ves las tomas, se ve un poquito de manillar y el sendero. Que calentamiento más bueno. Lo que se logra con la montura en la pera o más baja, más cerca del pecho, es que en vez de estar viendo un poquito de manillar, estés viendo bastante más de la bicicleta porque la cámara está en una posición más baja. Y igual tiene la estabilidad de la cabeza, que por lo general se mantiene vertical todo el sendero para abajo. Llegó el momento de pasar de visera mount a chin mount. Mario. O pera mount. Tengo pera mount. ¿Qué tan incómodo es esto? Ya no puedo mirar para abajo tranquilo. Ni para la izquierda, ni para la derecha. Pero me puedo amarrar el casco. Puedo hablar solo conmigo mismo mientras mis amigos se ponen de acuerdo en qué bajada hacer. ¡Wow! Se me da alta esta bolsa. Pasado. Estoy doblando pésimo en esta pista. Toboganes son las partes que más me gustan, lejos. Oh, canillazo gratis. Cáchate cómo me quedó la canilla. Crank flip sin personalidad, eso fue lo que pasó. Ahora vamos a hacer la bajada con el chesty para ver cómo queda esta toma. Creo que desde ya que es la menos cómoda, pero... ¡Oh! ¡Absorbidísimo! ¡Ese también! ¡Doble! Se me bajó una manilla. La dejé muy alta. ¡Mierda! Acabamos de revisar con el juego rápidamente la toma del chin mount. Todavía no me acostumbro a decir chin mount. Quedó bien el ángulo de fábrica porque topa justo acá atrás. Queda el ángulo correcto para que se vea el horizonte y se vea qué es lo que está pasando abajo con la bicicleta. Ahora hace poco hice el chesty y siempre he hecho la de la visera. Entre las tres, por comodidad, definitivamente me tendría que quedar con la que va en la visera porque la cámara te pesa en la frente, pero... no se siente tanto y no te estorba en nada. Por calidad de imagen me tendría que quedar con la del chin mount, que te da la mayor estabilidad y la mayor inmersión en la bicicleta con un poquito más de molestia y ya algo que es no molesto cuando vas andando, pero molesto cada vez que paras y molesto porque no puedes mirar hacia donde está la acción. Si es que pasa algo atrás tuyo, tienes que darte vuelta completo y aún así la cámara está apuntando hacia arriba. Porque una de las dos características que tiene tener la cámara en el casco es que para donde tú mires está grabando lo que está pasando. Cuando la tienes en el pecho, apunta hacia donde apunta en tu hombro. Así que creo que ese es todo el video sobre las monturas óptimas para
mountain bike en GoPro, no, GoPro en mountain bike. Así que, Joaco, ¿qué le podemos decir a la cámara? Si te gustó este test de monturas para cámaras de acción, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría grabar sus propios videos y tener la mejor perspectiva, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Oh, quedé loco. Qué rico. Muy bien.